El Bayern Múnich está viviendo los momentos más críticos de la temporada. Tras salir goleados de Inglaterra por la ida de los cuartos de final de Champions, ha salido a la luz la tremenda bronca de Mané con su compañero Sané en el vestuario. Una noticia que ya ha sido hablada por todo el mundo, donde el senegalés le habría dado un golpe en el labio a su propio compañero de equipo por una discusión que tuvieron en el campo de juego. Tras darse a conocer la noticia, los medios quisieron tener imágenes de lo sucedido. Las cámaras se enfocaban al rostro de Sané después del partido para ver algún indicio del golpe que le provocaron, pero el jugador salía con este gesto evitando ver el labio que es donde se habría dado el golpe. A dos días del incidente, el Bayern ha vuelto a los entrenamientos. Este jueves, Mané y Sané se volvieron a ver las caras en el campo. Esta vez sí se veía el rostro de Sané completo, pero no tenía nada. La tensión era evidente en el entrenamiento. Sané hasta atrás del grupo, mientras Mané lideraba los ejercicios. El estratega Thomas Tuchel habló con el jugador senegalés, seguramente por lo sucedido. El Bayern ya ha tomado una decisión y por ahora han separado a Mané del equipo y no jugará este fin de semana ante el Hoffenheim. Además de la sanción, se impone una multa económica importante, pero eso no sería todo. Algunos medios apuntan que el Bayern está analizando si rescindir el contrato del jugador por su mal comportamiento. Así son los días difíciles que se vive en la interna del Bayern. Está a un partido de eliminarse de Champions y con problemas internos graves.